Bienvenidos a Pixel Fox. Se estarán preguntando por qué el video del fondo se está moviendo a tan alta velocidad. Para ser honesto, he estado jugando este juego y en esta segunda partida que había empezado no logré superar ese pequeño nivel. La verdad es que el juego maneja un tipo de estrategia diferente, o sea, hay que aprender a ir controlando o usando mejor las mutaciones, con lo cual me di a la tarea de volver a empezar el juego, solamente que en esta ocasión cambié la dificultad a normal. Sigo manejando la de muerte permanente, eso quiere decir que si pierdes algún personaje ya no lo puedes rescatar y tampoco puedes hacer grabados anteriores, o sea, no puedes guardar una partida para rehacer el nivel. Con lo cual el nivel de responsabilidad sigue muy alto. Tengo la esperanza de poder acabar el juego en esta dificultad y tal vez más adelante pues ya lo paso yo con dificultad más elevada. Así que lo que estamos viendo es cómo empecé desde el principio, de nuevo, hasta el punto en donde nos hemos quedado en los videos. Bueno, al fin hemos llegado a este punto del juego. Bien, una vez más les resumo. Aquí he muerto ya dos veces. Como tenía hombres de acero, bueno, así es como se le llama en XCOM, pues los personajes murieron de forma permanente, con lo cual tuve que terminar la partida en dos ocasiones. Ahorita lo estamos jugando en modo normal y ya no en el modo hardcore. Digo, seguimos teniendo lo de hombre de acero, o sea, muerte permanente, pero en esta ocasión lo vamos a pasar. Tenemos que pasarlo. Ha sido un poco complejo todo esto. No he estado así como que al 100% a gusto, porque pues según yo ya conocía bien lo que son los juegos de estrategia de ese estilo. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Ha sido bastante difícil. Este juego sí pone un reto bastante grande, principalmente porque tienes que adaptarte a los pocos elementos para subir de nivel. O sea, yo creí que podría ser diferentes batallas y con eso pues ir subiendo de nivel, ¿no? Grandear. Pero no, no es tan sencillo. Vamos a activar esto. ¡Wow! Casi lo mato. En esta ocasión mejoré las armas silenciosas casi al máximo para poder hacer esto justamente. Vamos a activar. Tenemos la arma silenciosa, sí, 100%. Nos vamos a asegurar. Híjole, cómo gritas. Bien. Seguimos ocultos. Está excelente. Ese tiene 16 de vida. Esta chica hace 15. 5... 5, 5, 5. Ah, no sé si vamos a poder derrotar al grande. Lo que sí sé es que podemos agarrar eso. Creo que el chamán es el que más me molesta. Vamos a ver qué hay en el cofre. Bueno, para ser honesto, ya sé lo que hay en el cofre, pero ya sabes, para mantener el misterio. Excelente, 2 puntos de salud. ¿Quién es el más bajo de nosotros en vida? Bueno, para empezar, él no tiene chaleco, así que ya no hay mucho que decidir. Ando un poco enfermo. Disculpen si me han estado escuchando con la voz así, un poco baja y tosca. No es fácil estar en un juego y al mismo tiempo estar grabando, pero era necesario. Necesito saber la vida de estos. Sí, igual tiene 16. 16 tampoco. ¡Wow! Para vencerlos de un solo golpe va a ser bastante difícil. No es que no podamos. Realmente si subamos el de todos tenemos 15 de daño. Eso quiere decir que nos falta un punto. Nos falta un punto y creo que lo podemos conseguir. ¡Oh! Mira qué tal. 29. Podríamos mejorar una de las armas. E intentar evitar fallar. Solo necesitamos fragmentos de arma. ¿Dónde podríamos conseguir fragmentos de arma? Me hace falta solo uno. Tal vez si rodeo a este cuate pueda encontrar algún fragmento. Me da a mí que por allá hay munición. Vamos a ver si podemos ir avanzando. Detrás de esto no hay nada. Nada. Híjole, no sé si va a rodear el coche o va a seguir derecho. Lo malo es que esta arma no tiene suficiente crítico. O sea,
Si tuviera más posibilidades de crítico. Bueno, tengo una habilidad ahora que lo pienso. Podría bajarme uno, tal vez el que está arriba, y tener ventaja de altura. Oh. Aquí habrá. No veo nada. Seca ya es las. ¡Ajá! Perfecto, ok, ya conseguimos una. Vámonos por lo seguro. Vamos a poner mapa y regresamos a la base para mejorar una de las armas. Bien, todo bien. Bien, a salir del juego, bueno, al tenerlo en modo normal, el modo difícil que yo estaba jugando solo te permitía que se pudieran regenerar el 50% de la salud. Yo creí que si te faltaban 4 de vida, se podrían regenerar 2. Eso supuse. Sin embargo, no. Quiere decir que si tú estás, no sé, si tienes 8 de vida y tienes 3, te pone a 4. Pero si tienes 5, no recuperas nada. Entonces, hasta era más fácil bajar mucha salud y terminar la partida para tener otra vez el 50%. Ahora, en el modo normal, después de una batalla, tus personajes se vuelven a regenerar. Entonces, sí hay una gran diferencia. Hasta lo acabo de poner, no sé por qué lo volví a poner. Esta igual está en 2. Esta igual es silenciosa. Muy bien. Aumenta uno el daño, déjame ver. En 5, sí. Perfecto. Bien. Porcentaje de 20. Está excelente. Tiene 3 municiones, alcance. Muy bien. Ahora sí podemos ir a terminar lo que empezamos. A la zona. Pájaro. Según yo ya revisamos todo por allá, así que no hay necesidad de volver. Estamos a nivel 11. En teoría eso debería ser pavito porque... ¿Qué nivel tienen ellos? ¿10? El que sabemos que no vamos a derrotar es el médico, no ahorita. Me pregunto si podremos subirlos a todos. No, la escalera está allá. 16 de vida. Al que sí podemos derrotar. Es a ese, el chamán. Vamos a volver a hacer el conteo. 5, 5, 5. Ah, un punto más. Tenemos que asegurar es que no esté dentro del rango. De hecho, este debería estar aquí. Y ella no sé si la debería intentar ocultar. Es que es tan fácil tener crítico ahorita. ¿Por qué dice caída? Ah, claro. Muy bien, muy bien. Estuvo cerca. Bien, vamos con el chamán primero. Necesitamos que esté más cerca. Más, acércate más. Bueno, esté como por aquí, de este lado, pero sin que llegue al rango de los otros dos. Espero que sí le dé. Bien. Vamos a disparar. Silenciosos. Bien. Si alcanzas, cuate. 100%. Con posibilidad de crítico. Si es 100%, es un vamos. Ok. Le queda 6 de daño. Cuate, tienes que dar el crítico. Oh, perfecto. Ya, esto es una baja. Según yo, nadie debe haberse dado cuenta. Perfecto. Y así es como se avanza en el juego. ¡Ey! No soltó nada. Estos chamanes. Ese cazador es de nivel... Igual, 16 de vida. Solo que yo ya no tengo. Irnos por el médico, tal vez, para evitar que levante. Vamos a pedir que nos sigan. ¿Qué es esto? No creí que podía agarrar esa maleta. No, es un tanque de combustible, es un bidón. Ok.
Ese tiene mucha defensa, no creo que lo podamos tumbar así. Eso es para llegarle con fuerza, ¿sabes? O sea, llegarle con daño, con las armas pesadas. Ahora, si lo derrotamos, podemos subir. Esa es la ventaja. ¿Nos arriesgamos, chicos? Yo creo que sí. Además, tenemos una habilidad que nos da más posibilidades de críticos con los robots. Yo creo que vamos a hacer la emboscada. ¡Ey! Localiza el objetivo fuera de tu alcance. Rompecabezas. ¿Ya tenemos las alas? ¡Wow! Entonces sí podíamos hacer críticos, más críticos. Salir del combate. Bueno, ya conociendo mejor a nuestros personajes, yo creo que sí nos vamos a ir por el que está allá. Síganme, chicos. Ah, me desespera. Ah, mucho rango. Me desespera mucho andar así agachadito, ya sabes. Digo, yo sé que es bueno para las piernas, pero por favor, mira las piernas de ese pato. No es que realmente lo necesite. Que estamos aquí cerca. Vamos a esperar a que se quite. El rango del robot no llega. Necesitamos ver que el otro ya se haya ido. Perfecto. Entonces, ahora sí. Vamos a probar primero con nosotros. 100% disparar arma. Sí, yo sé, yo sé. 75, no nos vamos a arriesgar. Vamos a avanzar un 100%. Ahí. Oh, ya sé que ya me viste. No importa. 100%. Si es crítico, nos ahorramos 5 de vida. Perfecto, vamos a ver con la ballesta. Listo, 100%. Así debió haber sido desde un principio. Esta, botiquín. Estamos eliminando a todos, chicos. Ahora, este, por ejemplo. Solo 75. No, está muy difícil salir del combate. No, sí está muy difícil de alcanzar. Vengan, chicos. Lo mejor que podríamos hacer es buscar esta posición donde está más expuesto. O da colmo primero derrotar al médico. Yo creo que va a ser el médico. Ya una vez con eso solamente tenemos, tal vez recibamos un par de daños, pero no va a ser la gran cosa. Aparte, quien quita, para capaz si el médico lo podamos destruir antes. Vamos a echarnos un poco para atrás. Y mientras tanto vamos a ver las mutaciones. Mira, mutaciones. Excelente. Bien, el de volar. Dos puntos. No, chico, yo necesito mucho más. Eso es con él. Con ellas ya son 5, uno más y va a poder tener este. Y en este cuate, ese es el que quiero. Y, ufa, me gustaría ver cómo regenera salud. Eso sería fantástico. Bien. No, no, chica, chica, ahí te van a cachar, ahí te van a cachar. Necesito que el otro se mueva. Muévete. De pronto se le dio por quererse quedar ahí. Ahí está. Cuando salga y el médico esté fuera de su alcance. Bien, ahora que estamos aquí, vamos a hacer la emboscada. Obviamente tú vas a ser el último. No, 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 no. Ella. Desde aquí tiene 100%. Perfecto. Disparar arma. Perfecto. Tú cambia el arma silenciosa. Vas a caminar. Aquí tienes. Sí. Perfecto. Esto es lo que buscaba. Y ahora sí. Pues dispara, cuate. No sé si el golpe será silencioso. Eso de verdad me gustaría averiguarlo. ¿Aquí entro de forma visible? No. A ver. Si me pongo aquí y preparo crítico, inclusive así no lo voy a matar.
Si no lo voy a matar, tal vez convenga mejor hacerlo con otra arma. No puedo creer. De hecho, me conviene más con la otra. Eso es lo malo de haber mejorado tanto un arma. Bueno. Vamos a hacerlo de todas maneras con crítico, porque así nos aseguramos de 75%. No me di cuenta. Si le doy, va a ser crítico. Eso sí. Vamos, pues. Perfecto. Jeje. Vaya a revivirse de seguro el chamán. Eso. No, mira, se fue por el cazador. El cazador va a disparar uno, pero no es que nos vaya a hacer más daño. Aparte le dio al que tiene armadura, así que vamos de cacería. Si no, dejar que se levante, cuate. Estaremos locos. Ya está. Un robot menos. Espero que no explote. Nunca me había puesto a pensar en eso. Ella, ¿qué puede lograr? Desde ahí solo tiene un 50%. Ah. Pues vamos a intentarlo, digo. Al fin y al cabo tenemos cobertura. Y disparar. Sí, mejor esta. La otra más seguro es que va a fallar. Bien, chica, bien. Ahora este cuate. Yo creo que podemos correr y disparar. Sí, en definitiva va a ser correr y disparar. Eso es embestida. Embestida, porque embeste un enemigo haciendo que desea y capacitándolo durante dos turnos. Embiste un enemigo haciendo que retroceda. Gasta dos puntos de acción. Y aquí por lo visto no. Bueno, va a ser correr y disparar. Yo sé que exige dos bajas, pero yo creo que vale la pena usarlo. Aparte él tiene escopeta y mejor salud, así que vamos, vamos, vamos. Vamos, cerdito, muestra el poder porcino. Claro, la escopeta. Oh, obvio, 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 obvio. Y listo. Bien, ahí. Hijo, ¿qué vas a hacer? Retirada, me parece muy bien. Wow, qué valor tienes. Le das al más difícil, según yo. Dejemos que ella se encargue. Vamos a ver qué tiene por aquí. Cambiamos a escopeta. Nos ponemos... ¿qué? Bueno, ya que... al fin y al cabo lo matamos, yo creo que en esta. Bien, allá. Ah, esto cambió muchísimo. Realmente es una gran diferencia. Según yo no tenemos suficiente puntos como para tener una buena habilidad, pero vamos a sacar todo el botín. Vamos a ver qué hay arriba. Qué bonito. Qué bonito diseño. Me gusta cómo pusieron estas cositas del pastito y así. Siento que está muy bien el juego, o sea. Está muy bien hecho, tiene mucho detalle. No sé. Realmente creo que este juego realmente lo hicieron con amor. No sé qué tan, si es triple A o algo por el estilo, no he investigado más. Pero está muy bien hecho. Antes de entrar, vas a hacer esto. Mutaciones. Hijo, estás bien cerca de esto. Tirador nervioso. Ups, no me gusta ese nombre. Tres puntos. Podríamos tener esta, pero yo creo que me gusta lo del alcance. Todo un francotirador. Creo que es ella la que ya... eso. Coberturas. Hija, para que alguien te dispare. Bien, bien por la sombrerera loca. Vamos a entrar a esta zona, pero creo que lo ideal sería regresar a la base. Solamente para conocer esta área y saber más o menos con qué nos vamos a encontrar. Ahí te pide nivel 20. Me pregunto si vamos a poder subir nivel 20 para cuando estemos ahí. Eso quiere decir que nos tendríamos que topar con muchos enemigos. Tal vez dejar un chamán es buena idea para que llame refuerzos. E intentar, pues ya sabes, fidiarnos con eso. Maybe the Red Plague hit their town and they needed to evacuate. Evacuating or stampeding over each other to be the first one out. Huh. Dumbass ancients.
Híjole, aquí está difícil ver qué es chatarra. Digo, todo aquí es chatarra, pero o sea, me refiero a la moneda del juego. Hay una disque puerta que no sirve para nada. Aparentemente hay cosas del otro lado. Híjole. Esto va a estar muy confuso. Hey, tú sí entras y mis compañeros no. Chatarras, chicos, yo quiero chatarras. El detalle de los hongos me encanta. Ah, chatarra, perfecto. La moneda del juego, más chatarra. Muy bien. No sé si ese es el objetivo del juego, ya sabes. Dejar a los chamanes y pasársela farmeando lo que salga. Lo vamos a intentar, vamos a ver si la próxima podemos dejar un chamán vivo para sacarle. Ándale, te quede claro. Vamos a checar por ahí. Digo, ahora sabemos que somos asesinos silenciosos, haciendo honor completamente a nuestro nombre. Merodeadores. Ey, eso brilla bien. Botiquín. Ok, eso es chatarra. Ah, no, piezas de arma, lo cual es excelente. No, no se puede abrir la puerta, lo cual es un poco raro. Perfectamente vemos el otro lado, pero mira, lo comprendo. Ok, ya que más o menos hemos visto esto y tenemos un pequeño botín, yo creo que es hora de regresar a la base. Sí, eso vamos a hacer. Como siempre, voy a corto el viaje. Bien, ya estamos aquí otra vez. Vamos a ver si no podemos añadir más cosas. Sáltanos la plática. No, al parecer no tenemos nada nuevo. No, ni tampoco tenemos suficientes piezas. Pero sí tenemos un objeto. Vamos a ver qué podemos hacer con el objeto. Ah, mira, no teníamos este, el del mayor crítico con robots. Híjoles, fue bastante valiente de nuestra parte entonces. Esta se ve buena, lo de tipo duro. Para aguantar el desangrado. Ah, este está genial. Claro que cuesta 2, pero el electrocutador aumenta el efecto de granada PIM en un turno. Bueno, tenemos que seguir mejorando. Tienda. Vamos a ver si podemos comprar equipo para mejorar esas armas. Sí. Clásica plática. Ok, me doy cuenta que vamos mejorando o vamos desbloqueando más cosas. La armadura, no, ya no la necesitamos. Lo que me gustaría es poder vender. De verdad no puedo vender esas armaduras por chatarra. Piénsalo, te estoy dando una armadura por chatarra, pero bueno. Vamos a ver qué nos dice el anciano. Your search for Hammond continues. Good. His skill in machines keeps the Ark's heart beating. But his curiosity. His curiosity may be his downfall. Tal vez, pero no parece ser el buen chico ahorita este cuate. Lo voy a saltar. Ah, sí. Thank you for that. Sí, vámonos. Ok, ya estamos de nuevo aquí. Vamos a avanzar. Yo creo que esta vez directo a vencer el que estaba caminando por ahí. ¡Yu! Eso fue asqueroso. Parecían cucarachas gigantes. Ahí son dos. Mira qué buena posición. Veo muchos cadáveres. Ay, yo no. ¿Es nivel 8? Ah,
pero es un carnicero. Un simple carnicero ya es de nivel 8 aquí. Chatarra, chatarra. Qué raro. Había uno que caminaba directamente hacia nosotros la última vez. Una molotov. Wow, la codicia, chicos. ¿Cómo lo pueden leer, chicos? La verdad es que pueden poner pausa en cualquier momento. Nada más. No es que no me interese la historia, pero no sé si me dé. Oh, ahí hay otro. Ok, el otro está fijo. Creo que se lo podemos tumbar rápido. ¿Quién tiene el arma silenciosa primero? 100%. Vamos pues. Vamos a por un carnicero menos. 100, ya. ¡Pum! Bien, Pumba. Nadie se dio cuenta. Piezas de arma. Piezas más de arma. Ese es otro carnicero. ¿Vienes con alguien? Cuate. Parece ser que está solo. Pueden venir aquí, chicos. Tiene 8 de vida. Vamos a intentarlo. Un arma silenciosa. No. Cambiamos. Este. Cuate, ¿qué tal? Disparar. Vamos a ver si ella. ¿Qué vamos a disparar? Si falla. Ah, ya no falló. Se lo dábamos a Porky, pero bueno. Call me. Nope. Yo digo que regresemos donde estaban los otros. La ventaja es que las muertes nos regeneran. O más bien conseguimos más experiencia. Wow, 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 wow. 16 de vida. Primero hay que checar si podemos eliminar a todos los demás. Son 3, uno tiene 16. ¿Qué dice ese? Pyro. O sea, de los que tiran granadas. Los todos tienen 16 ahí. Entonces hay que ser cuidadosos. No vi ningún chamán. Tampoco creo que me fijé bien en leer. Un médico. Ugh, necesitamos acabar con ese médico primero entonces. Granadas PIM. No sé si alguien de ellos, de nosotros, tenga una granada PIM. Digo, eso fue lo que leí, que mejor funciona. Vamos a ver por aquí. Con cuidado. Mira qué escena. Chatarra. Mira que bien más cosas. Pues qué bien que regresamos, ¿no? Sí, esa experiencia no la quiero dejar pasar. Yo sé que suena a pelea difícil, pero en definitiva no la voy a dejar pasar. Porque aparte mira cómo brilla esa caja. Vamos a ver qué tenemos. Muchas molotovs que no sirven contra una máquina. Granada de humo. ¿Qué es esto? Bengala química. Cuando se activa la sustancia química de esta bengala, cubre la zona próxima con luz brillante, lo que aumenta la probabilidad de acertar en cualquier objetivo que esté dentro de su radio. Ah, está bien. Mutaciones. 4 puntos. Y tú sigues con 3. Rompe circuitos. Neutraliza un enemigo mecánico durante un turno con 25% de probabilidad de golpear. Yo creo que lo mejor sería hacer esto. No sé si separarlo sea la mejor idea. Por aquí no parece haber una mejor posibilidad.
El médico. Ese es el que realmente me preocupa. Médico, médico, médico. Lo sé, chicos, sé que estoy tardando mucho. Mira, solo porque está el piro, creo que lo mejor es ignorarlo. Ay, ay. Y este cuate. Vamos a empezar. Para empezar, ¿qué granadas tienes? Molotov. No le hacen ni cosquillas ni a este ni a este. Así que no tiene caso. Embestida de puerco. Gasta 2 puntos. Envíe al enemigo haciendo que retroceda e incapacitándolo 2 turnos. Realmente no lo mata, pero me da 2 turnos para que no levante a nadie. Vamos pues. ¿Qué granadas tienes tú? Granada de humo. Nope. Yo creo que sí, tenemos que darle primero al piromaníaco. 100%. De hecho, vamos a darle con este. Así nos aseguramos de hacerle crítico. Bien allá. Ya lo hacemos con la chica. ¿La matamos? No, no lo matamos. Pero sí podemos atrapar a estos dos. A estos tres. Mira, está excelente. Yo creo que sí. No hay árboles en la zona, así que esto es la cosa más rara del mundo. Pero mira, si salen raíces, excelente. Y yo creo que es... sí. Ah, solo va a quemar a uno y van a dispararle a uno. Tal vez no le disparases al mejor, cuate. Bien, yo creo que aquí. Disparamos. Eliminamos a este, que va a explotar. Lo cual está excelente. ¿Hay algún lugar donde puedas dirigirte sin quemarte? ¿Le das al médico? Sí, yo creo que aquí y te vas a encargar del médico una vez. Escopeta, está excelente. Dale duro a esa máquina. Y ahora tú, pato. ¿De ahí le das? Sí le das. Yo creo que vamos a aprovechar a darle robot, ¿no lo creen? Yo sé, pero este cuate a mí me desespera. Y te toca, chico. Todo el mundo está resguardado, ¿eh? Vamos a ver qué haces. Oh, sí me dio. Nah, quédate ahí. No, a este no. Ok, dale a este. Muy bien, pato, muy bien. Esta chica, cambiamos de arma. Sí, vamos a tener que acercarnos. Y si ella la mando aquí. Yo creo que podría ser. ¿Qué granadas tiene ella? Wow, casi no le hace daño a los robots. No importa. Vas a pasar con este mejor. Mejor lo acabamos de una vez. Bien, ahí estamos. Recargamos arma. Cambiamos. Recargamos. Gastamos una acción. Apuntamos. Disparamos. Ya se va a empezar a mover, lo cual no me molesta. No va a ser mucho.
1 de daño. El médico se levantó. Nos vamos a encargar de tumbarlo otra vez. Ay, desgracia. Quédate en el piso. Cuate, tú sin correr deberías poder darle ahí. Perfecto. Bien, 15%, nada, está bien. Solo 10% de crítico. Creo que no sé si me pongo aquí. Y ataco. Ah, no tengo balas. Ahora sí. 1 de vida, eso quiere decir que vas a lastimar a alguien más. Cargo armas y disparo. Ya, ya está out. Recarga. Pac, pac. Apunta, dispara. Bien, no estuvo tan difícil. Y sin gastar bombas, lo cual está bien. Mimir Drive, modificador de arma encontrado. Más 2 de daño crítico adicional, 30% de probabilidad de rechazar un enemigo. Supongo que es como empujar. Ya, prendamos la luz, no hay nada aquí. Chatarra común. Vengan, vengan, disfruten de los de este mérito. Vamos a ver qué encontramos. Armas, supongo. Uff, ¿qué es esto? Cambia estados. Dios mío, ¿cómo puede ser que no lo pueda leer? Este rudimentario cañón de riel de largo alcance está formado por paneles paralelos de baterías e imanes. Este alineamiento permite que el cambio estados disparo balas metálicas con mucha potencia y a una gran distancia. Cronista Amadeus. El daño no es la gran cosa, es 5, pero el alcance es lo que está bestial. Yo creo que ya estoy encontrando un sniper aquí. A ver, pato, vamos, ¿qué tienes? Cañón de tubos, 14, 5. 5, 20. No, sí, esta es una bestialidad. Ah, ya vi por qué. Esa tiene 3 y este nada más tiene 2, en teoría, ¿no? 1, wow. Es un precio muy grande a pagar. Es un precio, digo, también está a nivel 1. Pero, digo, está bien, eres un sniper. Mutaciones, vamos a ver qué conseguimos. 6 puntos, tú estás cerca. 5 puntos, tú también. Y ella, 2 puntos. Yo creo que amplía tu alcance de lanzamiento de 3 de manera permanente. ¿Le podríamos poner unas bombas a ella? No, yo creo que sería mejor esto. Permite realizar una acción tras correr. Eso también es muy bueno. Sí, yo creo que vamos a esperar. Ahora somos nivel 15. Eso quiere decir que subimos de nivel muy rápido. Oye, por cierto, yo quería voltear a ver el bote. Ese pequeño bote. Wow, qué historia más trágica. ¿Qué habrá pasado aquí? Cierto, para eso están las notas. Bueno, luego les doy una pequeña ojeada a esas notas. Realmente ni siquiera sé si las voy a poder volver a recuperar, pero ya estamos acá. Bien, pistola rota, ¿cómo se me va esto? Es que mucha basura aquí. O sea, no basura de la buena, basura de la que no te permite ver si hay basura real. Vamos a checar, no, aquí no hay nada más. Vamos a la luz. Lo mismo, vamos a checar la zona y nos vamos a regresar en cuanto podamos. Los Titanes del Mar. Suena como nombre para un grupo musical.
to get to a place called the House of Bones. He said the crash site was near there. Okay. Bien, mira, por el camino es por allá, pero hay otros dos caminos. Vamos a revisar, lo más seguro es que hay perros por acá. Me lo huelo, me lo huelo, me lo huelo. I keep looking for dead duck bodies, but I never see one. Are we the only mutants in the zone? You're right. There are no mutants in the zone. I've been checking bodies ever since you mentioned it. Hey, ¿el botiquín? ¿Cómo es posible que no lo estuviera agarrando? Aquí las cosas te pueden ir, ¿eh? Ah, muchos cadáveres. Pero ciertamente no he visto más mutantes. Recoger nota. Nota del merodeador Anton. Vale, esto es muy raro. Estábamos mi grupo y yo en una expedición por el norte cuando encontramos un artefacto extraño que, según creemos, servía para mantener firmes las cosas, pero estaba tirado en el viejo palacio situado al oeste de la Casa de los Huesos, donde de todos modos siempre hace frío. Los antiguos eran tipos raros. Huh. Sí, pero me suena más a un estado de criogenia. Bueno, eso o un refrigerador. No sé ustedes, pero me voy más por la criogenia o me voy más por el refrigerador. ¿Sabes? El último refrigerador del mundo puede tener su valor. Abrir cofre. ¿Qué encontramos? Por favor, cosas para las armas. ¡Ey! Nuevo sombrero. Kiss me quick. 20% de crítico estando oculto. ¡Oh! Pato. Bueno, tal vez no. Si lo vamos a recoger. Pero creo que al pato no se lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque él ya tiene una habilidad que le da crítico. Entonces, ¿quién puede requerir más crítico? Mira, ella tiene más 2 de crítico. Yo creo. Solo en posiciones elevadas. Ese está mejor. Y te ves muy mal. No importa. Qué mal se ve. No te hice ningún favor poniéndote eso, pero oye, vamos por lo práctico, no por lo estético. No puede ser que no puedas pasar esto. Pato, Dios mío. Granada de mano. Cadáveres con granadas, qué mal revisados están. Pistola rota, más armas de piezas. Ya tendremos, sí, ya tenemos 30. Ya podríamos ir a la base a seguir mejorando esto. A ver, por aquí. Nada. O sea, que le dimos la vuelta a esto en vano. No importa. Es lo que pasa cuando quieres explorar. Bien, únanse. Pues no tenemos de otra más que bajar por aquí. Vamos a ver qué encontramos. Si lo podemos neutralizar sin mejoras. Y si no, pues ya vemos qué hacemos. It's Judgment Day, sinners. Obey me, and your soul will be saved. Ah, making my head spin. Did you hear that? I heard the same voices when me and Hammond got ambushed. Oops. Obey me. Emboscada. Me suena que aquí vamos a dejar el video, pero primero nos vamos a ir a la base. Yep. Ok, bien chicos, eso ha sido todo. Vamos a... Bueno, no tiene caso de dar una vuelta porque al fin y al cabo no se va a grabar esto. Vamos a salir otra vez al arca para hacer la pequeña despedida. Bueno, eso ha sido todo. Espero que el video les esté gustando. Recuerden que pueden suscribirse al canal para seguir viendo este contenido. Mutants es un juego que hasta ahorita me está gustando mucho. Conlleva cierto nivel de estrategia. Y pues bueno, nos vemos para la otra. Bye, bye.